Biblia, con unos salmos que me han mandado para siempre un tener pendiente la palabra sagrada, para conectarnos con las fuerzas del bien. Hemos estado haciendo seguimiento de todos los hechos de violencia promovidos por la derecha extremista. Le puedo decir al pueblo de Venezuela que si han hecho daño, estamos actuando y con la Unión Cívico-Militar Policial vamos una vez más. Por eso yo decía, esta película la conocemos, una vez más actuando, porque conocemos ese modus operandi que ha sido utilizado para el golpe de Estado abril 2002, para la primera guarimba en febrero, 27 de febrero 2004, para las acciones de violencia convocadas por Capriles un día después de las elecciones presidenciales el 14 de abril y todas esas semanas subsiguientes, para la guarimba 2014 llamada La Salida, para la guarimba 2017. Yo lo dije a lo largo de esta peregrinación en más de 300 ciudades. Ellos son el odio, la venganza, la violencia. Y le preguntaba yo al pueblo noble, pueblo de Venezuela es noble, muy noble. ¿Ustedes quieren que vuelva la guarimba y la violencia a este pueblo, a esta ciudad? Y todo el mundo gritaba, no. Con mucha contundencia, compañero Diosdado, compañero Ceballos, alto mando político presente. Pero yo veía, dado que hemos tenido 7 años de paz después de derrotar con la constituyente la perversa y dañina guarimba del 2017, 120 días de violencia, y la derrotamos en un solo día con la voluntad popular en la constituyente, yo veía incredulidad en la gente. Y se lo decía a los compañeros, el pueblo no cree que esta gente tiene un plan violento. El pueblo no cree que el plan verdadero de ellos es una llamada revolución de colores, otra vez, una conspiración y una escalada de violencia para ir a matar gente, a perseguir, quemarles las casas, quemar gente viva, golpear. Porque la gente tiende por razones naturales a borrar de la mente los malos recuerdos. Y nadie tampoco va a estar recordándole. Es más, cuando yo hablaba de esta parte, yo sé que era una parte ingrata. Yo sé, pero estoy obligado, como jefe de Estado, como líder, a hablarle al pueblo con la verdad. Sabíamos el plan antes, durante y después del 28 de julio. Hicieron todo lo posible para un escenario violento de sabotaje avanzado de servicios públicos, la luz de la gente y todo, antes del 28, para que se suspendieran las elecciones. Ayer, día de las elecciones, atacaron ferozmente en dos puntos estratégicos del sistema eléctrico para un apagón a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Y querían apagar el país. Y este mismo grupo conspirador. Yo estoy obligado a decirles a ustedes la verdad. Estoy obligado y todos estamos obligados a escuchar la verdad, a pertrecharnos de paciencia, de tranquilidad y de fortaleza, porque esta película la conocemos y sabemos cómo enfrentar estas situaciones y cómo vencer a los violentos. Hemos sido testigos de un conjunto de eventos. Yo podría presentarle en este momento 100 videos de los ataques violentos, pudiera llamarse criminales, terroristas, de puñados de gente
ya hemos capturado un número importante. En cada evento se han capturado, porque han quedado los videos. Se han identificado, se han capturado en flagrancia directa varias decenas de estas personas. El 80% de los capturados tienen antecedentes penales. Una parte son gente que ha regresado muy recientemente en los vuelos estos que mandaron los gringos a Venezuela. Y casi el 90% de los capturados tienen dos características. Están en estado avanzado de drogadicción y están armados. Droga y armas y locura. Confiesan que les están pagando por día $150. Y está ya el desarrollo de la investigación, porque buena parte de ellos ya están hablando. ¿Quiénes son los autores intelectuales? En tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Y ya se han girado instrucciones por parte de la Fiscalía General de la República ir a la búsqueda y captura de los autores intelectuales y financistas de estos grupos. En buena parte, grupos delincuenciales, en buena parte. Drogados, exacerbada personalidad y con órdenes precisas de dónde atacar, de qué atacar. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento del resultado electoral. Dijeron que nada más iban a reconocer unas supuestas actas en una fábrica de actas que deben tener. Unas supuestas actas. Y que esas actas que ellos iban a mostrar sustituía al poder electoral. Y que ellos no reconocían al poder electoral. Lo dijeron hace 15 días, hace una semana atrás. Y que pretenden tomar este punto para iniciar una escalada de guarimba que ustedes saben no la vamos a permitir. Hoy intentaron incendiar y lograron hacer daño en algunos puntos del país. Yo estaba calculando, porque yo conozco bien este tema, y han impactado como un 10% de lo que hicieron ellos en el 2013 con Capriles, en el 2014 con La Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, y en el 2017 con Julio Borges y toda esta gente. Un 10% habrán llegado. Ahora, contaron y hicieron cosas que ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo voy a mostrar algunas cosas y cada quien saca sus propias conclusiones. Si estos son actos cívicos, pacíficos, o cómo se pueden llamar, criminales, terroristas, asesinos, atacando, destruyendo. Desde anoche atacaron un centenar de centros electorales. Hoy en la madrugada asaltaron en varios lugares del país. No tenemos el registro del video en el momento que lo estaban haciendo. Varios lugares donde estaban los materiales electorales. Destruyeron máquinas, destruyeron materiales electorales. Hoy trataron de acosar las sedes del CNE en varios lugares del país. En uno de ellos, en Coro, entraron este grupo de delincuentes. Están capturados casi todos ya. Los tenemos identificados por los videos y están todos los cuerpos de seguridad y fuerzas especiales en su búsqueda para su captura y enjuiciamiento. Severo enjuiciamiento. Hay que respetar la ley y el derecho a la paz de Venezuela. Este es el resultado de un plan que vine denunciando. Ellos no participaron en las elecciones para fortalecer la democracia, para buscar votos. Ellos participaron para organizar estos comanditos, para utilizar la campaña electoral y hacer esto que ellos llaman comanditos. Y con estos comanditos articular grupos delincuenciales pagos para atacar objetivos y generar lo que creen ellos una escalada de violencia que los va a llevar a
su sueño dorado, asaltar el poder en Venezuela. Por un lado presenta una cara, una sonrisa, un marketing. Por un lado presenta un viejito allí que casi no puede ni hablar ni caminar. Pero por debajo va el plan. Y detrás de este plan están los gringos. Siempre han estado, antes, durante y después del golpe de Estado del 11 de abril 2002 y de todas las guarimbas, antes, durante y después de Guaidó, Made in USA, Made in United States, son planes. Y este plan lo vinieron trabajando ellos. Lo conozco bien, denuncié partes de este plan. Utilizar el proceso electoral para volver a desestabilizar a Venezuela y hacerle daño a usted. Señor, señora, mi compatriota, que tiene su actividad social, económica, cultural, educativa, volver a hacer daño a usted. Ellos viven del daño permanente, del daño. Porque yo le decía hoy a Celso Amorín, con el cual me reuní, nosotros no estamos al frente en lo fundamental, aunque hay varias oposiciones, un grupo de opositores que quieren una alternativa democrática, pacífica, de respeto a la Constitución y las instituciones, pero este grupo en especial es un grupo de derecha extremista radical fascista. No estamos al frente de una oposición democrática, estamos al frente de una contrarrevolución violenta, fascista y criminal. Y no me voy a cansar de explicárselo a nuestro pueblo y al mundo. Y veamos los grupos comanditos que crearon. Vamos a ver el ataque a la sede del Consejo Nacional Electoral en Coro, cómo entran, destruyen, queman, patean. Ponlo ahí, con sonido original. Pido disculpas por estas imágenes fuertes. Pudieran ser fuertes, pido disculpas, pero es necesario que ustedes las vean. Adelante. ¿No tienes la del CNE de Coro? No, yo necesito la del CNE. Hay un problema técnico aquí de transmisión. Hay un problema técnico de transmisión. Me dicen que tienen la casa, otro de los objetivos que han tenido, las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? ¿Democracia? ¿Constitución? ¿Terrorismo? Nosotros le hemos dicho a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, de todo el gran pueblo patriótico, no caer en provocaciones. Porque el objetivo de ellos es que al asaltar la sede se diera una confrontación y, bueno, un baño de sangre. Ahora se entiende lo que estaba hablando, que nosotros hemos invitado, yo he evitado un baño de sangre en Venezuela y lo voy a seguir evitando. Y la revolución bolivariana es la única garantía de paz y estabilidad de este país. Ahora se entiende más, ¿verdad? Aquí en el mundo. ¿Qué tenemos? Vamos a ver el ataque y la quema de la casa del PSUV en... No, en Guacara, en Guacara. Adelante. Esto es el pueblo, tanto que me han robado. El CNE de Coro, 2029, si no se van del poder, le vamos a quemar Coro, se lo vamos a quemar. Transporte público, transporte público, transporte público, transporte público, transporte público, transporte público, transporte público. Ordenando ataques de sede del PSUV, calma y cordura. Calma y cordura. Y denuncia y conciencia. De lo malo hay que sacar lo bueno que se pueda. De la violencia y la destrucción de esta gente hay que sacar conclusiones y conciencia. Conciencia, conciencia. Tenemos las imágenes del asalto, destrucción y quema. Y destrucción de maquinaria y material electoral en la sede del CNE Coro. Adelante. Adelante, adelante.
Nicoro, ese es el pueblo. Ese es el pueblo arrecho, agarrando lo que nos pertenece. Porque todo esto es el pueblo. Esto es el pueblo. Tanto que nos han robado. El CNE de Coro, 2029. Si no se van del poder, le vamos a quemar Coro. Se lo vamos a quemar. Se lo vamos a quemar. Y Henry Hernández que se vaya por mala paga. Por mala paga, porque le vamos a quemar la alcaldía. Y como esta tenemos una cantidad grande de audios, de video, de contenido. Quemaron la sede del CNE en Coro y trataron de quemar en otros lugares. Quemaron el material electoral. Quemaron los vehículos. Y este muchacho ya fue capturado, estaba bajo los efectos de las drogas. La mayoría estaba armado con pistola. Y él declara que lo mandaron a quemar el CNE y que le pagaron una plata. Y él pagó al resto para que se metieran. Algunos entraron encapuchados, pero en medio de la drogamentación que tenían, las capuchas se les caen. Están todos identificados. Todos van a ser capturados en el transcurso de esta noche, la madrugada. Y después no digan que son perseguidos políticos. Y venga el gobierno de Estados Unidos, y venga la OEA y la ONU, y el alto comisionado de la ONU a decir libertad para estos presos políticos. Y sabemos los autores materiales. También han atacado aquí en Caracas y en Los Teques, lo que tanto nos ha costado recuperar las unidades de Metrobús, el transporte público, la construcción de un nuevo transporte público, que es uno de los compromisos que asumí. Cómo costó arreglar y poner bonito las estaciones de Transcaracas, esa línea de Metrobús. Y llegaron con todo su odio, su deseo de venganza, su violencia irracional. Vamos a ponerlo pantalla completa, pónmelo desde el principio, desde cero, pantalla completa. Esto es ahí en la avenida Fuerzas Armadas. Precisamente cerca de la estación Las Flores, entraron a destruir lo que se acaba de reinaugurar. Acabamos de reinaugurar todo ese sistema. Acabamos de inyectarle 226 unidades a la Gran Caracas. Las atacaron, partieron sus vidrios. Claro, porque ellos odian el transporte público. Ahí está, ponle volumen. Bueno, hay que buscar para destruyeron, sacaban, mira, los vitrales. Y ahí, yo ahora voy a pasar por ahí, porque a mí me duele el transporte público del pueblo. Mira, sacaron las ventanales. ¿Cómo se llama eso? ¿Democracia? ¿Oposición? ¿Cómo se llama? ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos llamar esto? ¿A quién le hacen daño? ¿Ah? Ahí está, este era el plan original. El plan original era utilizar el proceso electoral para organizar nuevamente una fuerza y venir con la violencia y su objetivo, que es un derrocamiento violento de la revolución bolivariana y la instauración de un gobierno fascista en Venezuela. También tenemos imágenes de qué estado, porque hay una imagen que yo no lo quería creer, que me llegó del pueblo de Guanare, queridos hombres y mujeres de Guanare. El indio Coromoto es el indio cacique que se encontró con la Virgen. La patrona de Venezuela se llama Virgen de Coromoto por el nombre del indio Coromoto. Y al indio Coromoto le hicieron una redoma bellísima. Yo estuve ahí ya 2-3 veces. Y le hicieron una estatua en homenaje al indio Coromoto, al gran cacique Coromoto. Y esta gente fue directamente, ya están capturados algunos. No me pongas las imágenes todavía. Espérate que yo termine de presentarla, porque se disminuye con la pantalla partida. Y fue este grupo también
Capturamos a varios ya, estamos tras la búsqueda con el video, tenemos las placas de todas las motos, del vehículo, la cara de todos los involucrados, y va la fiscalía y los cuerpos policiales a la captura de esta gente. Atacar el indio con moto, ¿cómo se llama esto, señores? Lo que yo digo, el racismo, el racismo, el racismo, que es la base del fascismo, han inculcado en la mente de esta gente el fascismo, y el fascismo es violencia, venganza, racismo, desprecio por los valores nacionales. Vamos a ver esta imagen para que ustedes vean cómo derriban, destruyen y luego humillan al indio Coromoto por las calles de Guanare. Ustedes podrían ver, mira, ahí van llevando al indio Coromoto, un símbolo vital de la nacionalidad venezolana, el indio Coromoto, la Virgen de Coromoto. ¿Qué dicen los párrocos, los curas? ¿Qué dicen los obispos? ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué dice el pueblo de Guanare? ¿Qué dice el pueblo de Portuguesa? Yo ordené hacer una estatua superior y pronto voy a Guanare con el pueblo de Guanare a reponer con honor y dignidad y a rendirle pleitesía al indio Coromoto, al gran cacique Coromoto. ¡Que viva el gran cacique Coromoto! ¡Te vamos a defender, Coromoto! Miren el odio que tienen, el odio, embebidos como de una locura de violencia. Miren cómo van llevando ahí el indio Coromoto, arrastrando a nuestro gran cacique Coromoto. ¿Cómo se llama esto? ¿Oposición? ¿Cómo se llama esto? Esto es la orden que dieron ayer. Gritar fraude y dar la orden de violencia general. Yo llamo que nadie se deje manipular. Y aquellos que se involucren en hechos guarimberos y violentos se verán la cara con la ley. La ley. Todo este personal capturado, gente drogada, con armas, gente violenta y delincuencial, todo va a ser juzgado de acuerdo a las leyes venezolanas y se le va a aplicar el peso total y absoluto de la ley. Son símbolos. El CNE, el Poder Electoral, el transporte público del pueblo, que significa Maduro, el conductor de autobús, la casa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el fascismo, a los nazis, persiguiendo a los socialistas, ¿verdad? Y también en varios lugares del país intentaron derrumbar estatuas en homenaje al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Lograron tumbar la icónica, atacaron, fueron. Fueron capturados un grupo de ellos y recibieron órdenes de ir y filmar el derrocamiento de la estatua del comandante Chávez en la Plaza Bolívar Chávez de La Guaira, plaza hermosa construida por el general García Carneiro. ¿Qué piensa el pueblo de La Guaira de esto? ¿Cuál de las imágenes tenemos? ¿La de La Guaira? Ahí está. Ahí está. Típica imagen de las revoluciones de colores impulsadas por los gringos en el mundo. Típica imagen, simbólica, golpear los símbolos. ¿Ah? Nosotros lo dijimos, si ellos llegaran al poder serían peores que Ramos Alú. Ramos Alú llegó sacando el cuadro de Bolívar, de Chávez, todo lo que fuera simbología patriótica de la Asamblea Nacional. Y aquí está, pueblo, reconócelo. Ya todos están en búsqueda, porque afortunadamente hay equipos digitalizados que permiten tomar completo todo y definir quién es cada quien e inmediatamente se ubican en el sistema de SAIME. Algunos de ellos ya están capturados, he dado las órdenes a las autoridades policiales, civiles y militares de La Guaira, y también allí vamos a ir con el pueblo de La Guaira.
en miles. Iremos a rendirle homenaje al comandante Chávez y a reivindicar frente a los fascistas y criminales esta agresión inexplicable. Igualmente, en Mariara, las imágenes que nos llegan del estado Carabobo, también de estos grupos delincuenciales violentos, que fueron a atacar a nuestro comandante Chávez, al comandante presidente, al mejor presidente que ha tenido Venezuela en 150 años, por lo menos. Ahí se ve fuego, ¿verdad? En la parte de atrás. ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Qué tiene el corazón? ¿Esta gente está preparada para gobernar Venezuela? ¿Esta gente está preparada para asumir las riendas de Venezuela? Si llegaran a tener el poder político en Venezuela, ¿qué serían capaces de hacer con el pueblo? No, porque ellos estuvieron el viernes y sábado antes de las elecciones marcando la casa de jefes de calle, jefes de comunidad, marcando la casa y diciéndole el domingo en la noche venimos a matarte. El mundo tiene que abrir los ojos, todo el planeta, movimientos sociales, mandatarios, la ultraderecha mundial ha montado un golpe de Estado contra Venezuela. Pretende reeditar el 11 de abril. Pretende reeditar las guarimbas del 14, del 17. Pero como dice el pueblo, cada 11 tiene su 13, pero ahora no va a haber 11. 11 de abril más nunca. ¿Qué? En la Plaza Oliari, un grupo también ya identificado, ya capturaron a 10 de ese grupo, están hablando, estaban muy drogados, algunos estaban armados, iba pasando un transeúnte y gritaron, ese chavista, y lo persiguieron, lo molieron a palo, un grupo de otra gente llegó, lo salvó, el señor ya le están dando sus atenciones médicas, yo debo conocerlo y verlo ahora más tarde. Me recordó mucho cómo quemaron gente viva en el 2017. Y yo se lo dije a ustedes. Tengo mi conciencia tranquila porque lo dije en San Cristóbal, en Guanare, en Cumaná, aquí en Caracas, en Maracaibo, en Cabima. Se los dije, compatriotas. ¿Ustedes quieren otra vez que vuelva la guarimba y la violencia? ¿Se los dije o no se los dije? Y ustedes dijeron que no. Pues ahí está, yo les dije, ellos sí quieren, les decía yo, y tienen planes para eso. Ahí está, pues, vamos a ver cómo golpean a este transeúnte, a este ciudadano. Adelante. Este señor está afortunadamente a salvo. Estas personas fueron capturadas y ahorita están en las búsquedas del resto de los cómplices que están totalmente identificados. También un grupo delincuencial, todos los capturados con antecedentes penales. Todos fueron incorporados a los comanditos. Todos formaban parte de los famosos comanditos. ¿Verdad? Estamos frente a una organización delictiva. Narcotráfico colombiano metió mucha plata con droga para activar estos grupos delincuenciales. Y yo llamo al pueblo a estar alerta, mil ojos, mil oídos. Y a buscar el mecanismo para que nos llegue la denuncia para actuar preventivamente frente
a estos comanditos violentos. En Ruperto Lugo, aquí vecinos de Ruperto Lugo, iba saliendo un muchacho con su carro y dijeron, es Policía Nacional, iba ahí con su familia, lo pararon, le quemaron el carro. ¿Cuánto sacrificio de un muchacho que es un trabajador para tener un carro? Qué desprecio y qué odio por la gente humilde, por el trabajador, por el policía. Vamos a ver esta imagen, esto es una cosa criminal. Este muchacho yo lo he mandado a buscar para conocerlo y protegerlo y reponerle su carro. Muchacho, tú tienes tu carro ahora, te lo garantizo, miren lo que le hacen. Siguiendo mi teléfono, imágenes, me dicen, bueno, los cuadrantes de paz están activadísimos, gracias, me acaban de mandar también un acto delincuencial, ya están identificados los responsables, van a ser capturados en Tejerías también. Aquí me dice que hay este grupo, aquí está involucrado para ser investigado, un grupo llamado Mis Convive. Grupo delincuencial creado por Voluntad Popular y Leopoldo López, que está detrás de todas estas acciones. Ya empieza a pasar aparecer información. Grupo Mis Convives. Correcto. También manda por aquí los cuadrantes de paz de Carabobo. El ataque a la sede de la policía en Guacara. También de un grupo de delincuentes encapuchados. Aquí habrá que identificar a este grupo, aquí salen con la cara abierta algunos, destruyendo las patrullas de policía, con lo cual se le da seguridad a los cuadrantes de paz en las comunidades. Ahí te lo envío, vamos a mostrarlo, te lo envío porque vamos a mostrar todo lo que podamos, porque tengo un anuncio que hacer ahora, precisamente. Por aquí me llega, yo lo que estoy es pendiente. Está llegando una imagen del centro de acopio de los CLAP, del alimento para el pueblo, para usted, para la familia. En Macarao le prendieron fuego. No es nuevo, ya lo han hecho en el pasado. En los momentos más difíciles de desabastecimiento por la guerra económica, iban directo a quemar los centros de acopio de los CLAP para que no hubiera CLAP para llevar a la familia. Ponlo para ver. En defensa del derecho a la alimentación y a los CLAP. Ahí está fuerza de los CLAP, ahí está pueblo de las milicias, ahí está pueblo de base. Me está llegando otro video, pero tampoco lo podemos pasar todo, del ataque a
el recién inaugurado gimnasio vertical de 5 pisos en la avenida principal de La Guaira, que quedó. Ahí lo que hace es atender al sistema de orquesta Simón Bolívar, a los deportistas. Hay centro de danza, de baile, hay lo que es un centro de cultura, 5 pisos. Y los muchachos pueden ir ahí a pasar sus tardes, sus noches, a entrenarse. Aquí me están mandando en tiempo real. Igualmente me está llegando una imagen acá de la quema de la casa de el PSUV en Calabozo. Aquí está. En Calabozo, por aquí, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez. Grupo de delincuentes. Vamos por todos ustedes. Tengan la seguridad. Cuando yo digo algo, lo hago. Lo hacemos. Igualmente han procedido a quemar alcaldías, a atacar sedes del poder público. Esto es muy típico, Diosdado, de lo que llaman la revolución de los colores, que diseñan los gringos. Es un guión, correcto, es un guión que ellos pretenden traer a Venezuela. Tranca de calles, autopistas, quemas, ponen cauchos, queman. Y la mayoría de esta gente drogada y armada. Gente peligrosa. Los comanditos. Aquí está la alcaldía de Quíbor. Yo estuve en Quíbor recientemente y les aprobé un plan. Y se está recuperando el hospital que se iba a entregar ahora en estos días. Y muchas otras obras. La alcaldesa de Quíbor es una mujer trabajadora del pueblo. Y además, eso es un edificio público, ¿ves?, que presta servicio al pueblo de Quíbor. Atención, pueblo de Quíbor, salgan a defender su derecho a la paz. Pueblo a defender su derecho a la paz. Vamos a ver, ahí está pues, los fascistas en su acción criminal. La alcaldía está abierta. Está abierta esa mierda. Candela para esos sapos. Yo te dije, Elías, que iban a quemar la alcaldía, mamacuevo. La alcaldía está abierta. Está abierta esa mierda. Candela para esos sapos. Yo te dije, Elías, que iban a quemar la alcaldía, mamacuevo. La alcaldía está abierta. Está abierta esa mierda. Candela para esos sapos. Yo te dije, Elías, que iban a quemar la alcaldía, mamacuevo. La alcaldía está abierta. Intento de desestabilizar a Venezuela. Esto amerita una acción redoblada. Venezuela amaneció en paz. Tuvimos paz antes, durante el proceso electoral. Ayer en la noche empezó lo que yo hoy denuncié en el CNE, el show. En varios lugares había más de 15 cámaras de medios internacionales transmitiendo en vivo desde el Liceo Andrés Bello, porque ahí pensaban asaltar y en vivo ver el asalto de un centro electoral emblemático en la ciudad de Caracas. ¿Se pudo disipar eso? Pero fue transmitido inclusive por canales como Bloomberg, que no acostumbra a un canal de noticias económicas del señor Bloomberg, un multimillonario demócrata de los Estados Unidos, del Partido Demócrata. Quiso ser candidato presidencial la vez pasada, pero Biden le ganó. Y nunca transmiten nada en vivo. Estaba CNN, Bloomberg, porque tenían el show ya para disparar a nivel nacional e internacional una espiral de violencia. Esta película la hemos visto. La denuncio ante el mundo y ante todo el pueblo de Venezuela. Y llamo a la más poderosa reacción de repudio a estos hechos criminales hechos por delincuentes de los comanditos. Aquí va a haber justicia. Justicia va a haber. Va a haber acción.
Ha habido agresión a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a oficiales y personal profesional de la Policía Nacional Bolivariana, heridos de bala, personal, una muchacha, Policía Nacional, fue rodeada, herida de bala y golpeada y fue rescatada por la misma comunidad en Caricuao. Ya está fuera de peligro, está siendo operada para sacar la bala que un grupo de delincuentes le metió. El teniente coronel Freddy Pérez Almenar, comandante de la 131 Falcón, fue herido también de bala y con objetos contundentes. El mayor Salas Lee, segundo comandante del DESUR en Aragua, herido por disparo. El sargento primero Torrente Blanca Wilfredo, herido por herida de arma de fuego en el cuello. El comisario de la Policía Nacional Bolivariana, José Luis Contreras, herido por arma de fuego en la ingle, y así por el estilo. Yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello, estuvimos conversando un conjunto de orientaciones para acabar con esto. Yo digo que más o menos el 10% de lo que ellos hicieron en el pasado. Están disminuidos en su capacidad de acción, pero hacen daño. Yo le digo al pueblo de Venezuela, nervios de acero, calma, cordura y máxima movilización cívico, militar, policial, para defender la paz. En la calle, 269 mil calles del país, paz, tranquilidad y trabajo. 47 mil comunidades. Paz, trabajo, paz, tranquilidad. Y a todos los equipos de las calles, comunidades, VC, a la Fuerza Social de los CLAP, a la Milicia Nacional Bolivariana, Fuerza Popular para defender la paz. Y a todo nuestro pueblo los llamamos a declararnos en acción permanente y en vigilia para acabar con este intento insurreccional de violencia y golpe de Estado. Quisiera que Diosdado pudiera hacer un conjunto de comentarios, algunas convocatorias. Gracias, compañero presidente. Sí, desde anoche nosotros estamos haciéndole seguimiento por instrucciones suyas a todo lo que tuvo que ver con las elecciones, el anuncio de los escrutinios por parte del organismo electoral, el único que está autorizado para hacer elecciones en Venezuela. Y hoy día el país entero amaneció en tranquilidad. De repente vino la orden de atacar en algunos sitios de Venezuela gente extremadamente extraña, gente que no son ni siquiera de la zona donde comenzaron los actos de violencia. Y nosotros hoy lo que decimos para Venezuela y para el mundo es que ese era el verdadero plan de la oposición. Ese era el verdadero plan que tenía la oposición. Ellos, en verdad, el tema electoral no es su fuerte. Ellos querían violencia desde el primer instante. Por eso vemos estas expresiones de odio, vemos estas expresiones de fascismo que van al ataque de seres humanos solo porque van caminando por una calle. Personas comprobadamente con alto consumo de drogas, pero también con unas indicaciones, órdenes que les están dando. Órdenes que les están dando. Nosotros insistimos varias veces, presidente, cuando ellos decían, no, que no vamos a reconocer los resultados que dé el CNE, porque nosotros vamos a tener los nuestros. No, estas elecciones no las hace Súmate. Estas elecciones las hizo el CNE. Las hace el CNE. Y el CNE es el que da los resultados. Súmate puede generar, no una, puede generar 50.000 boletas electorales. Hacer un libro con eso, si quieren. Y tiene que ver con el plan que ya ellos tenían para enviarles al mundo. Pero el mundo hoy está viendo, presidente, porque aquí tenemos todavía en Venezuela observadores internacionales que estuvieron hoy en la proclamación, que están enviando su información de lo que están viendo al mundo, a sus países, que es un sector de la oposición venezolana que no reconoce los resultados
que no reconoce el tema electoral como una vía política, ¿no? Su tema es la violencia. Y en esto no se van a detener, no se van a detener. Así como usted ha dicho, que esos, los autores materiales están allí trabajando en la calle y los ven de manera abierta y son grabados y luego van los organismos de seguridad. Venezuela sabe también y los organismos de seguridad saben quiénes son los autores intelectuales, los que están detrás de esta violencia, los que están pagando para generar esta violencia. Porque lo primero que dicen es ellos a mí me pagó tal persona. Eso está claramente identificado. A mí me pagó tal persona. No hay una razón política. Hay una razón de generar violencia en nuestro país. Nosotros siempre, cada vez que esto ocurre, nos vamos a hacer lo que sabemos hacer. Nos vamos a la calle. Nos vamos a la calle con el pueblo. Y a partir de ya, en este momento, el Palacio se vino un grupo de venezolanos de aquí, de los alrededores, a pesar que sus zonas fueron estratégicamente asediadas para que ellos no se pudieran mover. Se vinieron para acá y están aquí frente al Palacio, defendiendo el Palacio de Miraflores, defendiendo la revolución. Mañana nosotros vamos a tener movilizaciones en Caracas para la protección del Palacio de Miraflores, con una gran marcha de motorizados, que vamos a salir de petar los motorizados, para ver cómo es la cosa, pues, para ver cómo es la cosa, cuántos de ellos que están pagando a estos grupos violentos, a estos grupos que yo no dudo en verdad llamarlos terroristas, porque ¿cuál es el ensañamiento con los símbolos de los pueblos originarios? ¿Por qué tanto odio con Chávez? Porque no le pudieron ganar en vida. Y creen que derrumbando una estatua están vengando. Esas son las órdenes que le dan estas personas que son los autores intelectuales, que la ley, para que en Venezuela haya paz verdadera, la ley tiene que llegar hasta mañana a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, presidente. De las 2 de la tarde, sí, señor. Estará el... Está conectado muchísima gente. Nosotros esta película ya la hemos visto. Y máxima movilización popular. Máxima movilización popular. A defender la paz. Se los dije. Llegó la hora de defender la paz en las calles, calle por calle. Y el respaldo absoluto en unión y fusión de las fuerzas militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y las fuerzas policiales del país. Este país no lo van a dañar más. Estamos en el segundo semestre. Un semestre decisivo para todo el que invirtió en una mercancía, en una actividad económica, tenga su fruto. No vamos a permitir que vuelvan a dañar la economía del país, que le hagan daño social y además que hagan daño físico. Ahí tenemos, por ejemplo, el alcalde del municipio Obispo en Barinas, iba con su hijo en el carro y trataron de matarlo. Esto me acuerda mucho las escenas del golpe de Estado en Bolivia, cuando agarraron a una alcaldesa, ¿te acuerdas? Y la llenaron de pintura y la humillaron. Y después cuando capturaron a quienes hicieron eso, que se revirtió el golpe de Estado, entonces lloraban, los que lo hicieron lloraban. Vamos a verlo. Ese era así, pende. Bueno, están identificados los autores de esto. La justicia tiene que actuar. Igualmente tenemos una imagen del módulo policial que le presta servicio a la comunidad de la California, del este de Caracas. Ahí está el módulo policial. Lo asaltaron y después le prendieron fuego. ¿Y qué hace ese módulo policial y los funcionarios ahí? 24 horas al día. Proteger a la comunidad, apoyar, auxiliar, servir a la comunidad. Vamos a verlo.
En Venezuela, publicando todas estas imágenes, porque ellos están financiando esto. Ellos quieren ponerle la mano a nuestra patria, pero déjeme decirle que somos millones y una sola voz, y vamos a defender a Venezuela y el derecho nuestro a la paz, a la tranquilidad, y les vamos a ganar otra vez. Les vamos a ganar otra vez. Y nuestro triunfo, del que hablamos, el triunfo de la paz, la estabilidad, el diálogo, el entendimiento. Nosotros somos de una sola cara y nuestra cara la ponemos en la calle junto a la gente. Por ahí tenemos también la quema en Carirubana, Estado Falcón de la alcaldía que sirve al pueblo. Y miren lo que gritan los delincuentes drogados estos. Adelante. ¡Vamos! ¡No, no la van a quemar! ¡Ya la quemamos! ¡La quemamos, Vere, ya la quemamos! ¡No, no la van a quemar, ya la quemamos! ¡La quemamos, Vere, ya la quemamos! ¡No, no la van a quemar, ya la quemamos! ¡La quemamos, Vere, ya la quemamos! ¡No, no la van a quemar, ya la quemamos! ¡La quemamos, Vere, ya la quemamos! Digo, esta es la gente que va a gobernar Venezuela. Así quieren llegar al poder político, así se quieren sentar en esta silla para desatar una guerra civil, un baño de sangre, para desatar una cacería contra cualquier ciudadano que ande por aquí, que ande por allá, para desconocer alcaldía, alcalde, para desconocer instituciones. ¿Ah? Aquí hay una constitución. Ustedes han tratado ya varias veces de vulnerarla, de violarla, de imponer la violencia, y varias veces le hemos ganado. ¿Quién está detrás de esto? Capriles, responde. ¿Quién está detrás de esto? Ramos Alux, responde. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién? La diabla, la demonia, que se quiere vestir de santa. Ah, la demonia que quiere ponerse un velo de santa. ¿Quién? ¿Quién está detrás de esto? Elon Musk está haciendo fiesta con la destrucción, con la violencia, con la guarimba, con la quema, y saca en el mundo está asombrado cómo se vinieron en ofensiva toda la ultraderecha. Hoy se lo decía a Celso Amorín, mi amigo, es canciller de Brasil, asesor del presidente Lula. Todo el sindicato, llamado así, de la ultraderecha mundial, del fascismo, ve a Venezuela como la joya de la corona, para ponerle la mano. Y detrás, el imperialismo. Siempre estuvo el imperialismo. Siempre. Siempre con su diplomacia falsa, de engaño. Miren, cada vez que vengan con una sonrisa y que hablar, por debajo lo que traen es el puñal o una bomba. ¿Tienes imagen? La residencia Libia Gouverneur, que es una residencia de estudiantes universitarios, en la esquina de Sabana Grande, también llegaron ahí. No lo sabía, no lo había visto, no he visto esta imagen. Ponlo para ver. Salieron a destruir. Thank you.
acosando a unos estudiantes universitarios. Aquí también me manda un video que me está llegando de la quema de la planta baja del Ministerio de la Vivienda. Allí trataron en el 2017 de quemar una escuela, ¿se acuerdan? Un preescolar, y los niños se salvaron de milagro, volvieron por sus andanzas, volvieron, son los mismos, son ellos, es ella, son el mal, el daño para Venezuela. Y así quieren gobernar este país. Ahí está la imagen del CNE de Anzoátegui, defendido gloriosamente por la Policía Nacional Bolivariana. Iban a quemarlo porque quieren destruir las pruebas materiales y físicas, las máquinas de votación. Ahí están como locos. Si no hubiéramos actuado a tiempo, hubieran quemado todas las sedes del CNE en el país el día de hoy. Se los impedimos, pero lograron acosar, quemarla de coro, acosarle a Anzoátegui. Adelante. Ahí está, pues. Y aquí en el Teatro Junín, cuando golpearon a este señor en la Plaza Oliari, el mismo grupo de delincuentes, parte ya está capturado, fue a quemar el Teatro Junín, que le presta servicio a los movimientos musicales, Corazón Llanero, teatro y tantas cosas. El Teatro Junín recuperado, recuperado con la arquitectónica de la época. Vamos a ver, ahí está. ¿Una molotov? No. Me dice Diosdado que también reportan un trabajador de la Contraloría saliendo del edificio de la Contraloría fue baleado por un grupo de estos motorizados manejados por los comanditos de extrema derecha, motorizados de los comanditos. Afortunadamente hay imágenes de las cámaras que protegen la Contraloría y están plenamente identificados. Y ahora viene la labor de investigación y de búsqueda y captura de todos estos delincuentes. Y tengan la seguridad absoluta que no va a haber impunidad. Ellos quieren imponer un escenario Guaidó 2.0. Ya vimos el escenario Guaidó y lo enfrentamos con aplomo, decisión, valentía y con la verdad. Y con la verdad abrimos todos los caminos que nos trajeron a una paz buena, fuerte, a la recuperación económica, a la recuperación paulatina de los derechos sociales. Eso no nos los van a robar, se los aseguro, no nos los van a robar. Guaidó 2.0, ya lo declararon. ¿Ah? Llegó un nuevo Guaidó. Esta vez no va a haber debilidades y no va a quedar en impunidad esta conspiración. Guaidó se escapó y está como un multimillonario en Miami. Aquí no, no, aquí no. Guaidó 2.0, tenga la seguridad que no. Estoy restiado con la paz de la gente, con la paz de la República.
y con este pueblo. Y tengan la seguridad que desde aquí, desde mi puesto de mando, estaré las 24 horas del día cuidando la paz. Y llamo al pueblo a la máxima movilización, a la ofensiva de calle, pacífica, a la defensa de la paz en cada calle, a la denuncia oportuna de estos grupos delincuenciales, porque uno a uno de estos comanditos irán a donde tienen que ir, a la cárcel, a la cárcel. Justicia para que haya paz. Justicia. Mientras hablaba, hay pueblo que ha venido llegando a Miraflores. Bueno, ahora salgo a saludarlo, porque el pueblo, bueno, como decía Ali Primera, el pueblo sabio y paciente. El pueblo sabio y paciente. Y el pueblo sabe la verdad. Subestiman al pueblo. Han subestimado a este pueblo. ¿Cuántas veces? Los mismos apellidos de siempre han subestimado a este pueblo. No han podido con nosotros. Y les digo, no podrán con nosotros. Dimos esta batalla definitiva y la vamos a consolidar, porque vamos a consolidar la paz. Y esto fue la batalla definitiva. Como le dije a Celso Morín, para nosotros el 28 de julio fue la batalla definitiva contra el fascismo criminal. Y vamos a consolidar, compatriotas, mis compatriotas queridos, vamos a consolidar esta victoria y el derecho a la paz y al futuro de nuestro pueblo. La vamos a consolidar con inteligencia, sabiduría, con la Constitución en la mano, con las leyes, respeto a la ley, respeto a las instituciones, respeto al derecho a paz y tranquilidad, respeto a la Constitución, respeto a la comunidad. No será un grupo de comanditos delincuentes quienes se le impongan al pueblo de Venezuela. Utilizaron la campaña electoral para montar esta estrategia, por aquí, por allá, más allá. Pero este pueblo no es un pueblo de cobardes. No nacimos el día de los cobardes. Esto se parece un poco, compañeros, compañeras, cuando la película El Exorcista, si ustedes la han visto. Yo la vi una sola vez en mi vida. Terrible, no me gustó. Y una vez fuimos con Silvia, una vez que fuimos a una misión en Washington, estuvimos en el sitio donde se filmó la película. ¿Te acuerdas, Silvia? Tétrico. Es un lugar, una calle así en Washington. Aquí está la casa donde se filmó y una escalerita así. Es más, tenemos el video todavía. Y llegamos a la parte de abajo y salió una señora de la casa con una cara y le empezamos a preguntar y a explicarnos cómo se filmó. Esto que estamos viviendo es como cuando el cura va en la escena final a exorcizar a Linda Blair y empieza a mover la cabeza, darle vuelta y le echa agua y pone la cara como la pone quien te conté, igualito, y da vuelta. Y la última venganza del demonio antes de ser sometido y derrotado es lanzar al cura por la ventana. Lo lanza por la ventana, pero fue lo último que hizo el demonio, hasta ahí llegó. Están tratando de hacer lo mismo aquí. Pero aquí hay la fortaleza espiritual suficiente, la fortaleza moral, la voluntad y la decisión y la experiencia para manejar toda esta situación y consolidar la paz en Venezuela, consolidarla. Mañana vamos a instalar la reunión conjunta del Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación para planificar todo lo concerniente al gran diálogo en las cinco dimensiones. A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando
y con Dios siempre restableciendo la paz, la tranquilidad, haciendo justicia, capturando y castigando a los violentos. Y con el mazo dando, trabajando por la economía, por el trabajo de la gente y trabajando por el diálogo de las cinco dimensiones, el diálogo económico, social, cultural, espiritual, moral y político. Ya está invitada toda Venezuela, un diálogo soberano. Aquí no se va a meter sus narices nadie, ya basta. Nadie va a meter sus narices en el diálogo de Venezuela. Ya esa página se pasó. Ahora es un diálogo entre venezolanos y venezolanas, para el rumbo de la economía, para la recuperación de los derechos sociales y laborales. Voy con todo en eso, para el reforzamiento de la identidad nacional, diálogo cultural, para el encuentro espiritual de todas las religiones, credos del país y para el encuentro político profundo en función de esta constitución y del futuro de Venezuela. Las crisis sirven para crecerse. Ellos quieren crear una crisis política. No han podido ni podrán. Pero estas circunstancias que estamos viviendo nos ensañarán, nos enseñarán. Confío y tengo fe absoluta en ti, compatriota, que me ves. Más allá de colores políticos y partidistas, la paz le pertenece a toda Venezuela. Felicito a los vecinos y vecinas de muchas comunidades que salieron a rechazar a esta gente, que salieron a apagar la guarimba, que salieron a limpiar su comunidad. Cuenta con todo mi apoyo, vecino y vecina. Y aquí va a haber justicia y va a haber paz. Lo digo en nombre de la Santísima Trinidad Bendita. Invoco su fuerza, del gran poder de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, danos tu poder y tu fuerza para que en Venezuela brille la paz enormemente, la concordia, la armonía y el diálogo. Los violentos fascistas no pasarán, no pasarán. Volveremos a ganar. Buenas noches a toda Venezuela. Que Dios bendiga nuestra patria. Muchas gracias.